casa Rusiñol, en Cumana mala mare Rusiñol, d'un vell bocatge Rusiñol, d'un boc. En Cumana mala mare Rusiñol, però no pas gaire rossinyol, d'un vell bocatge rossinyol, d'un El camino de Manuel hacia el magisterio quedó perfilado prácticamente desde sus primeros años, ya que varios de sus familiares fueron maestros. Pero entre ellos sobresale la figura luminosa de su madre Ana María, quien era maestra de educación primaria y ejercía la más alta pedagogía, la que se ignora a sí misma, docencia natural que se confunde con la existencia. Vivir al lado de mi madre, que ella era una excelente maestra, la conoció mi padre siendo maestra, directora de una escuela primaria allá en Navarra, en el pueblo de Villava, y era famosa allá porque todos los padres de familia acudían a ella para que les aconsejara en su tratamiento familiar a los niños, a los hijos que estaban en la escuela. Y así ella me cuidó a mí. Ella me observaba y me llamaba: "Oye, Manuel, ven acá. Mira estas figuras de este libro de dibujos para ustedes los niños. Te voy a leer un cuento que está escrito aquí para ti o para cualquier niño como tú". Me lo leía y después de leérmelo me pedía: "Manuel, ahora cuéntame tú ese cuento que te acabo de leer, ándale". Yo, sin darme cuenta, pues fui aprendiendo a leer, a pensar sobre lo que leía, a comunicarlo a los demás. Espontáneamente fui siendo educado para ser un buen comunicador, por lo tanto, un buen maestro. Yo aprendí en el encuentro, aprendí sin darme cuenta. Aprendí sin pensar, sin discurrir, sin discutir. Aprendí intuyendo, gustando, saboreando. Aprendí viendo, recordando, descansando, sintiendo infinitamente. Aprendí siendo amado, amando. Yo aprendí en el encuentro. Manuel ejerció la docencia en muchos lugares, en escuelas de Cataluña, en la Escuela Normal Sucre de Bolivia, en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México,
pero su obra más fructífera y amplia la llevó a cabo en Yucatán, donde estableció su residencia en 1986 al casarse con una gran pedagoga yucateca, Irene Duchgari. Me acerqué a mí y me encontré contigo. Me acerqué a ti y en tus ojos me vi, sin palabras y en silencio. Manuel se casa con Irene Duch y al poco tiempo también con estas antiguas tierras del Mayab, creando en sí mismo un mestizaje espiritual que brotó un día que se encontraba en un homenaje al escritor Antonio Medis Bolio en el paraje de Ochil. Revivamos ese momento con sus propias palabras. Hoy, sentí que se apaciguaba mi espíritu nostálgico y que unas pequeñas raíces sin dolores de parto, como quien se esponja y se relaja al abandonarse en las aguas tranquilas del mar, sentí, sí, que unas pequeñas raíces como abrazaderas tiernas y transmisoras de nueva y reconfortante savia, me nacían y venían de mis cinco sentidos y me entraban por todos los sentidos del alma. Unas pequeñas raíces que me hacían reposar, por fin, en esta tierra de mis hijos y de mi mujer. Hoy me han nacido. En 1987, Manuel ingresa como asesor a la Unidad 31A de la Universidad Pedagógica Nacional, donde se siente, según sus propias palabras, como pez en el agua. En esta universidad funda, junto con otros colegas, dos posgrados, la maestría en educación preescolar y primaria y la maestría en educación. Ahí diseña la línea de docencia y desarrollo humano, pieza fundamental de este programa, que se proyectará también en el Diplomado Docencia y Desarrollo Humano, que se ha ofrecido a miles de maestros a lo largo y ancho del estado de Yucatán. Uno de los momentos culminantes de su trayectoria fue cuando apadrinó a sus alumnos de la tercera generación de la maestría en educación, a quienes les dedicó este hermoso brindis el día de su graduación. Recuerden estas vivencias. La mirada y la escucha permanentes, el silencio y la palabra entrelazados en nuestras sesiones. Tal vez eran esas vivencias la empatía de un Dios que obraba, sin yo saberlo, sin saberlo ustedes, a través de mis ojos poblados de ustedes, a través de mi presencia saturada de cercanía, a través de todos mis sentidos, los del cuerpo y los del alma, contagiados de fuerzas invisibles, de luces interiores, desconocidas, reales, presentes de mil inesperadas maneras, que obraban continuos encuentros, no ya de ustedes conmigo, sino de ustedes con ustedes mismos, de ustedes con los suyos, padres, esposos, hijos, alumnos, amigos. El nombre que lleva su generación de maestría, nuestra generación, el que ustedes quisieron sin poderlo yo evitar, es memoria de esos inolvidables encuentros,
búsquedas, hallazgos, esperanzas, logros, aprendizajes, fruto del proceso de un grupo de aprendizaje a la manera de un grupo de encuentro. Esos encuentros, no lo duden, nos esperan a la vuelta de cualquier amanecer o atardecer. Depende de todos nosotros. Brindo por el encuentro permanente de ustedes consigo mismos. Brindo por el encuentro cotidiano de todos nosotros con los nuestros. Brindo por la paz hermana, por el amor cercano. Brindo por el abrazo. Brindo por este momento. Brindo por muchos momentos más, como el de los encuentros vividos hasta hoy. Brindo por el encuentro definitivo desde ya con el espíritu del universo. Brindemos, compañeros. En el año 2007, debido a un problema de salud, Manuel se ve en la necesidad de dejar la UPN y sus colegas, alumnos y exalumnos, lo despiden regalándole un libro titulado No teman callar, formado con cartas y poemas dirigidos a él. En aquella ocasión, Manuel se despidió leyendo esta hermosa carta. Ilusión y temblor de comunicación. Ilusión de estar juntos, maestro y alumnos, ante un grupo de atentos y ávidos escuchantes. Ilusión de escuchar al maestro y a quienes él escogió para acompañarle en comunicación. Ilusión de acudir a dar silencio y nuestra palabra desde cualquier posición y en cualquier momento oportuno. Ilusión de dialogar con quienes anhelan vivir, promover, facilitar desarrollo humano integral. Ilusión de ser testigos de un cambio humanizante. Te escribo, ilusión, porque naciste, creciste, te multiplicaste. Naciste en mi cubículo y en las aulas, en la mía y en la de mis colegas. Naciste de mi emoción al leer los trabajos de mis alumnos y encontrar en ellos reflexiones y vivencias que no podían quedar sin voz y sin eco, sin hacer vibrar otras mentes, otros corazones. Naciste, ilusión, del deseo que crecieran sus autores y tomaran el relevo de unas manos que lo estaban entregando. Confiaban, contagiaban, contemplaban en visión esperanzada, imaginada, puesta en marcha. Naciste, ilusión, de la emoción de los mismos alumnos, de la profundidad de su convicción. Naciste al identificar e identificarnos los alumnos con los anhelos y las andanzas pedagógicas de su maestro. Descubrí al final de mi vida que lo estaba haciendo, maestro, que lo había sido en algunos parajes de España, de Bolivia, de Ecuador, de México, porque ustedes lo estaban invitado. Que te ilustre, porque las manos que tomaron el relevo se pusieron a trabajar, a entrelazarse, a convocar. Te multiplicaste, ilusión, porque surgieron iniciativas personales y de grupos que multiplicaron el andar hacia una docencia con rostro humano, como Mauricio bautizó este movimiento. Tu ilusión, eres profecía. Eres bien nacida. Has nacido bien y estás siendo bien arropada.
Tienes futuro. Aquí está. Muchos, ustedes entre ellos, serán los testigos. La ilusión vive y engendra ilusión. No vas sola, ilusión. Te acompañamos. Ya entendimos que esta ilusión no engendró ni engendrará ilusos, sino maestros plenos, educadores natos, testigos humanizantes. Agradezco a quienes me regalaron esta ilusión y la firmo junto con ellos, con todos ustedes. Felicidades. Entre los años 2003 y 2006, Manuel trabaja como voluntario en Radio Universidad en la elaboración y transmisión ininterrumpida del programa de Músicos, Poetas y Locos, programa que dejó una honda huella en muchos radioescuchas y que la universidad editó en 36 discos. Para la Universidad Autónoma de Yucatán es una gran oportunidad tener un programa de tal calidad en su proximidad. El programa nos ha motivado y ha motivado a la radio universitaria a incursionar en nuevas expectativas y nuevos formatos en materia de innovación radiofónica. Así que llegan a la radio yucateca, a la radio universitaria, y producen sus músicos, poetas y locos. A mí me flecharon desde el primer programa y me atrevo a decir que es el mejor programa que hoy tiene la radio universitaria, este de músicos, poetas y locos. Pero el programa de Manuel y de Mauricio transita con tersura el fresco reposo de un agua límpida. Son gotas de música y poesía, ramos de flores preciosas, tejidas de un pensamiento que se dice despacio, sin engolamiento, sencillo como el pan y el vino. Son también una ráfaga de aire limpio de cómo se puede hacer una tarea educativa mediante el concurso de la palabra poética, la música y el pensamiento. Sus últimos trabajos en la radio fueron en Radio Educación del Mayab, donde produjo el programa En Compañía de. Ahí, frente al micrófono, hablaba con ángeles, fantasmas y poetas. He aquí un fragmento del programa dedicado a la poetisa Dulce María Loynaz, en donde Manuel recrea uno de los más bellos poemas de la gran escritora cubana. Amor es amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa, amar la luz del alba y de las estrellas que se abren y la de las sonrisas que se alargan, amar la plenitud del árbol, amar la música del agua y la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas dulces. Amar lo amable no es amor. Amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día. Es ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega que perdió el rumbo de la luz, aprisionada por su tierra, vencida por su misma tierra. Amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla.
Amor es ser camino y ser escala. Amor es este amar lo que nos duele, lo que nos sangra por dentro. Es entrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en germen, la esperanza de la estrella. Amor es amar desde la raíz negra. Amor es perdonar, y lo que es más que perdonar es comprender. Amor es apretarse a la cruz y clavarse a la cruz, y morir y resucitar. Amor es resucitar. El programa Entre Todos fue fundado en el 2007 por Manuel y un grupo de colegas con el apoyo decidido del entonces secretario de Educación, Raúl Godoy Montañez, con el propósito de impulsar y acompañar un movimiento de renovación cultural y moral del magisterio yucateco. Tiene como principios fundamentales la dignidad de la persona, la esencia relacional y dialógica del ser humano y el compromiso de servir, de ser útiles a la comunidad. Se basa en el trabajo voluntario de maestras y maestros, quienes después de capacitarse en cursos y diplomados, ofrecen estos mismos programas a sus colegas, sin más recompensa que la que otorga el trabajo bien realizado y el gusto de servir. Los maestros se apoyan solidariamente, generando un paradigma de colaboración libre y responsable, que enriquece y multiplica su fuerza educadora. El fundamento del programa ha sido la buena voluntad, la voluntad de bien, de que las cosas se hagan bien y sean para bien. Entre Todos, que cumplirá 10 años en el 2017, ha ofrecido cursos y diplomados que desembocan en productos y proyectos de calidad, en acciones generosas que llegan a los niños y a los jóvenes, y en ocasiones hasta sus familias. El programa cuenta también con una presencia considerable en las redes sociales para compartir y difundir la cultura pedagógica, la que heredamos y la que crean los propios maestros. Yeah.
unas palabras de Paulo Coelho sobre la importancia de escribir. Escribo siempre y creo que es muy importante escribir. Si pudiera darte un consejo, te diría, escribe, ya sea una carta, un diario o alguna que otra nota mientras hablas por teléfono, pero escribe. Escribir nos acerca a Dios y al prójimo. Si quieres entender mejor tu papel en el mundo, escribe. Trata de poner tu alma por escrito, aunque nadie lo lea, o lo que es peor, aunque alguien termine leyendo lo que querías mantener en secreto. El simple hecho de escribir nos ayuda a organizar el pensamiento y a ver con claridad lo que nos rodea. Un papel y un lápiz operan milagros, curan dolores, consolidan sueños, llevan a recuperar la esperanza perdida. La palabra tiene poder. La palabra escrita tiene más poder todavía. ¿Que por qué escribo? Porque lo necesito. Porque necesito vaciar en mi diario, en una hoja de papel, para mandársela a alguien. Por eso escribo, porque necesito comunicarme. Necesito que me lean para que se den cuenta qué es lo que hago, cómo lo hago y cómo les quiero, porque pienso todo el día en ellos. Por eso escribo. Es un descanso para mí. Es una forma de comunicarme, porque además escribiendo aprendo. Podrán encontrar lo que buscan, lo que quieren, lo que desean. Escriban, por favor, escriban. Escriban siempre. Lo que hemos visto es solamente una pequeña muestra de lo mucho que sembró el maestro Manuel Mercader en Yucatán. Solo Dios sabe lo cuantioso de la cosecha. Pero lo que sí sabemos ahora es que la docencia es un arte que conduce a la plenitud. Y lo sabemos porque lo hemos visto personificado en él y confirmado en esas palabras que escribió para el profesor Luis Monreal, en las que también, sin quererlo, describe su propio magisterio. El docente pleno, el maestro total, el portador y testigo de valores humanos enaltecedores, salvadores, educadores. Ese ser que día a día, en todos los espacios, tiempos y circunstancias, aprende, comunica, recibe bondades, bienes. Es el que ha recibido el encargo de velar por él mismo y por aquellos a quienes se debe por encargo de la sociedad. Es un trabajo sagrado que nos convierte en misioneros, en hombres y mujeres disponibles, prestos, atentos, siempre en servicio solidario del mundo de los niños y niñas, de los jóvenes y las jóvenes, de quienes nos rodean, de sus vidas y de sus allegados, creadores de colectivos comprometidos con la profesión de educar y educarse, de transformar y transformarse, de crecer y construir, de acompañar, de facilitar el encuentro de las personas, encuentro consigo mismos y con los otros, con la sociedad y con la naturaleza, con el universo, con la vida y para la vida,
herederos de la alegría y la felicidad de dar y darse, de amar sin medida, de ser en plenitud. No teman callar, no teman mirar para ver, no teman escuchar para entender, no teman hacer el silencio en su interior y a su alrededor. Nacerá la palabra verdadera y buena, la única fecunda. El silencio habla con el corazón en las manos, en los ojos, en los oídos, con el amor en la conciencia abierta, abrazante. El silencio sabe recibir y sabe dar. El silencio es sabio. No temo callar. Oiré en la noche el fragor del mar. Oiré el tren repicando en los rieles de la oscuridad. Oiré el ritmo de mi corazón. Entenderé al que duerme a mi vera. Escucharé el aviso del agua que se acerca. Hablaré las palabras creadas por mi atento silencio, creadoras de nuevos silencios. Oiré el rumor y el susurro. Oiré todo, todo cuanto me acompaña. Oiré, oiré. Y viviré entre gemidos y llantos, entre gritos lejanos, entre aleluyas y gozos, entre risas y sonrisas, entre elocuentes personas que sabrán hablar sus preñados silencios ante la mirada y la escucha de quien no teme callar. Oiré a cuantos quieran venir y vivir y hasta morir. Oiré sin saciar, sin llenar los cauces del amor. No temo callar. Hago siempre el silencio en mi regazo. Así el camino, así con la sabiduría del silencio. Emprendan el camino, así con la sabiduría del silencio. Retomen el camino. Será camino de solidaridad y de justicia. Será camino de libertad y responsabilidad. Será camino de salvación. Será senda de comunicación, de diálogo recreador, fecundante cualquiera que nos contemple, andando así cualquiera que desde su infancia, desde su juventud, desde su edad adulta o anciana, nos vea y nos oiga, nos mire y nos escuche, podrá, lo hará hermanar sus silencios y palabras con los nuestros, y se harán así nuevos y mejores caminos de vida generosa, preñada de dones. Así el camino. No teman callar. El silencio y la palabra son hermanos. Ninguno de los dos tiene límites. Entrelazarlos parece fácil y es difícil. El amor dice el momento. Rossinyol, que vas a França, Rossinyol,
atura un xiclavolà de rossinyol d'un vell buscatge rossinyol d'un vol. Entre boires i carenes, rossinyol, que per tu no hi ha fronteres, rossinyol, d'un vell buscatge rossinyol d'un vol. Jo també anava a França, rossinyol, i la vida m'ha llevada, rossinyol, d'un vell buscatge, rossinyol, d'un vol. Una nit buida d'estrelles, rossinyol.